Sigo intentando ser campeón con mi equipo de fútbol por primera vez. Un nuevo partido del campeonato jugábamos hoy y es probablemente uno de los más épicos que hemos jugado en todo el torneo. Todo el video van a estar súper emocionados, chicos, al borde del asiento, porque nos enfrentábamos al primer lugar del torneo. Y esto fue un partidazo. ¿Qué pasa, mi more? ¿Hoy cuántos metemos? 4. ¿Hoy cuánto ganamos? 1-0. Es que vamos contra el primer lugar. ¿Tienes miedo, güey? No. El more nunca tiene miedo, claro, güey. Sin miedo a nada. Manu señal, M de Manu, M de la Manuneta. Y gracias, chicos, que vinieron a apoyarnos. Nunca digo el horario en el que jugamos, ni dónde está el deportivo, pero siempre lo encuentran y llegan nuevos seguidores. Gracias por tener tanto cariño al equipo. Siempre es un gusto saludarlos. Los invito a todos ustedes, chicos, vengan a vernos jugar. ¿Qué se siente que te pidan fotos? No sé, estamos aquí en medio campo y vinieron, se quedaron hasta tarde para vernos jugar y preguntaron el horario aquí en la liga, investigaron. Si ustedes quieren venir, están 100% invitados. Vayan a seguirme a mi cuenta de Instagram. Ahí en mi cuenta de Instagram voy a estar diciendo de que a qué hora jugamos y voy a darles la ubicación del deportivo. Vengan a apoyar a la Manuneta, carajo. Necesitamos su apoyo. Todos a seguirme a Instagram. Ahí en mis historias voy a decir. Y bienvenidos a la jornada número 9. Hoy jugamos contra el primer lugar del torneo. Va a ser un partido muy complicado, pero la neta esperemos dar un buen juego, dar un buen espectáculo. Que esté peleado, es el punto, ¿no? Que esté peleado e intentar meter goles. Nunca han perdido. Ellos nunca han perdido. Creo que nunca. Realmente llevan como 3 torneos y nunca pierden. Nunca pierden. Va a estar épico, pero vamos a dar todo. Vamos a intentar ganar. Este sin duda es uno de los partidos más épicos que verán en la temporada, chicos. Llegaba la jornada 9 y nos enfrentábamos contra el primer lugar de la tabla. Equipo que en todo este torneo no ha perdido ni empatado. Actual bicampeón, líder absoluto. Nosotros nos encontramos en quinto lugar y daremos todo en este partido para todos aquellos que están arriba de la Manuneta. Comenzaba el partido con este tiro de media cancha y Crespo bien atrás. Todo estaba tranquilo y aquí Dani se animaba a tirarle desde medio campo. Desde el principio se peleaba el balón con todo. Charlie con dificultades perdía el balón, pero Yukani andaba en su prime y con este túnel increíble se quitaba al rival. ¡Miren eso! Yukani miraba desmarcado a Ale que ponía este balón en el travesaño. Nuestra primera llegada era súper peligrosa. Ellos seguían intentando con disparos de larga distancia. Yo por la banda intentaba este disparo cruzado y el portero rival se quedaba con el balón. No pasaba tan lejos. Y vean cómo juega el rival. Por algo es el primer lugar del torneo. Tocan la bola de lado a lado, tranquilo. Casi todo de primera. Aquí yo por el medio campo se la tocaba a Lisandro, que también Lisandro hoy daría un partidazo. Aquí Dani volvía a intentar un pase largo, pero no le llegaba a nadie. Yo se la pedía. Vean con qué intensidad se estaba jugando. Aquí Charlie intentando quitar el balón, pero el rival cubría bien. Yo hacía la pasada, me la mandaba a Dani, pero quedaba bastante larga. Yo aún así hacía el esfuerzo como siempre, corriendo hasta el final. No daré ninguna bola por perdida. Tiro libre. Se le complicaba un poco al portero. Tiro de esquina y este cabezazo de Ale que pasaba arriba. Vean aquí el rival sobrado con ese taquito. La recuperábamos, me la daba a mí. Hacíamos pared con Lisandro, se la daba a Ale. ¡Y mano, profe! Mano, claro, la marcaban, pero yo me iba completamente solo. Esa mano cortaba todo. Tiro libre, no pasaba nada. Lisandro saldría conduciendo el balón excelente, pero le harían esta falta. Falta que daría inicio a la fiesta de goles que fue este partido. Dani mandaba el centro y Ale con este ligero desvío marcaba el 1-0. ¡Vamos! Comenzamos ganando el partido. La vez pasada este equipo nos goleó 6-1. Entonces empezar ganando el partido era una muy buena señal. Un tiro libre para el equipo rival y a la barrera. Aquí el rival nos seguía atacando, sacaba este disparo y Crespo salía buscando el balón, pero salía. Se escapaba. Pero llegaría este tiro de esquina y con este gol de tijera nos marcaban el empate 1-1, chicos. Aquí me la pasaba a Dani, me la quitaban, le llegaban así a Ale. La verdad no se nota tanto en la cámara, pero lo que yo sí noté desde que estaba dentro del partido es que este jugador le llamó niña a Ale. Bastante machista su comentario. Unos minutos después ya nos daban la vuelta 2-1 con este gol. Y es que es el primer lugar, chicos. No es un partido para nada fácil. Pero en la siguiente jugada hacíamos una muy buena pared Ale y yo, que se iba por la banda, sacaba este disparo y ¡qué golazo! Ale marcaba su doblete. 2-2 empatamos esto, chicos. Disparo del rival peligroso, pero nos
defendíamos con todo. El rival seguía siendo muy peligroso y miren este disparo lo cerca que pasó. El 10 del rival contra el 10 de mi equipo estaban luchando por el balón. Y miren este tiro que Crespo alcanzaba a desviar y travesaño de nuevo, casi nos anotan. La recuperábamos y reventábamos. Yo lo único que quería era lograr irnos empatados al medio tiempo, ya que sería algo que nunca habíamos logrado. Para empezar, nunca le habíamos marcado a este equipo más de 2 goles. Yo quería que esto ya se terminara, bajaba a cubrir, aquí punteaba el balón y lográbamos recuperarla. Y lo conseguimos. Nos vimos al medio tiempo empatados 2-2. Chicos, estábamos muy cansados, pero ilusionados y con una fe enorme de poder lograr esta hazaña. Repito, ningún equipo de esta liga ha podido ganarle al primer lugar. Está muy cabrón esto, nunca habíamos logrado empatarles en el primer tiempo. Es un gran progreso, estamos haciendo nuestro esfuerzo y vamos a intentar ganar esto. Dale, dale, pura manoneta. ¿Y tú? ¿Por qué no estás jugando? Yo, porque me da mi molita. Me sacaron las muelas del juicio. Comenten acá, ¿Zach se ve tierno como perrito que lo picó una abeja o...? Sí, bastante. No me grabes ni atractivo. Dale, Crespo, estamos jugando bien. Güey, chicos, nunca habíamos logrado esto, güey. Es el primer lugar y nunca los habíamos empatado. Así, güey, una vez. Pero, o sea, en todo el partido, güey. O sea, en el medio tiempo nunca habíamos ido así, güey. ¿Sabes? Estás jugando muy bien, cabrón. ¿La queremos? ¿Qué quieres, güey? Ahorita va a entrar el More, güey. Y ahorita va a entrar igual Derek. ¿Cómo ven el partido? ¿Cómo el partido, güey? Estuvo chata, asistente. Estuvo bueno, ¿eh? A huevo. No, estuvo bueno y pues nunca habíamos empatado a este equipo. Confía en la marioneta. Confío. Yo también confío. Dale. Qué chido. Dicen que a Zach le da miedo el Real Retoño. El primer lugar. Nunca he jugado contra el primer lugar, güey. Una vez nada más. ¡Eh! ¡Eh! ¡Llegó Derek! ¡Oh! ¡Eh! Se van a besar. Un besote. Ah, qué golazo, que así meta gol Derek ahorita. Pura manuneta, algo bien. Estamos concentrados, güey, estamos concentrados. Van a dar todo, ahorita Derek va a entrar por mí. Dale. Empezaba el segundo tiempo. Entraba Derek, que lo recibían de esta forma. Y es que saben lo que es capaz de hacer. Después el equipo rival hacía esta pared. Le salía excelente y tiraban a nuestra portería, pero cerca de nuevo, no lograban anotar. Pero después mi equipo aquí recuperaba excelente. Lisandro se tenía confianza y sacaba este disparo. ¡Golazo! ¡Golazo de Lisandro! Ya íbamos ganando 3-2. No podíamos creerlo, íbamos a lograr la hazaña de ganarle al primer lugar. Aquí Derek hacía una jugada de lujo. Mírenlo jugar al chico. Le caía el balón a Yukani, pero aquí la perdíamos y ellos salían con el balón a atacarnos. Mandaban el centro y... ¡gol! No puede ser, nos empataban a los 2 minutos. 3-3 el marcador. Seguían intentando anotar gol a Crespo desde lejos, pero él contenía bien, dando un buen partido. Pero miren el compromiso y esfuerzo de todo el equipo. El partido verdaderamente estaba buenísimo. Ambos equipos estábamos dando un gran partido, un gran espectáculo. Pero vendría este disparo del rival, pegado al poste, golazo. 4-3 íbamos perdiendo. Seguían siendo ellos muy peligrosos. Nosotros teníamos pocas llegadas. Ellos estaban encima para poder ganarnos y amarrar su liderato cada vez más y más. Y empezaba la jugada de mi primer gol en el partido. Lisandro me daba este pedazo de asistencia. Yo me desmayé. Marcaba perfecto por detrás de los centrales. La visión de campo exquisita de Lisandro. Miren cómo me deja solo y... ¡gol, chicos! Anotaba el 4-4. Esta se empataba. El rival intentaba combinar acá arriba, pero uff, le extendía bastante la pierna y se recuperaba. Derek haciendo su magia, haciendo sus jugadas. Me la pasaba, pero yo no leía bien la jugada, fue mi error. Aquí el rival llegaba por la banda, nadie estaba presionándolo. Coreano perdido, disparo. 5-4 íbamos perdiendo, ¡no! Pero mi equipo y yo estábamos dando la vida en este partido. Un disparo más del rival y un choque súper fuerte entre el portero y Charlie. Todo estaba bien, pero el rival seguía siendo súper ofensivo contra nosotros y Crespo se quedaba con el balón. Excelente, me la daba a mí. Salíamos jugando y ahí con un poco de presión salía con el balón. Miren nada más el esfuerzo de todos, estaba haciendo un partidazo. Derek pisaba el balón y le hacían esta falta. Decidió Derek jugarla rápido. Se la pasó a Charlie, que quedaba solo. ¡Y gol! Empatábamos el partido 5-5. ¡Qué locura de partido! De ida y vuelta, gol tras gol, partidazo. Y esto aún no terminaba. Se venía lo mejor. Se acercaban a nuestra área, sacaban este disparo y Crespo se lanzaba para poder detener ese balón. ¡Excelente! Nos marcaban un penal a favor, ya que existe una regla en este torneo que por cada 6 faltas se marca un penal. Nos hicieron la 6ta falta, así que Derek se preparaba para marcar el tiro.
¡Gol! Ya íbamos ganando 6-5. Íbamos a lograr la hazaña. El tiempo estaba muy cerca de terminar. Queríamos que este partido terminara ya. Los nervios estaban a tope y la afición expectante al borde del asiento. Parecía que íbamos a ganar el partido. Buscaban a Derek, la desviaba y ¡no! Pasaba demasiado cerca. También muy cerca de que nos empataran. Derek de héroe con ese penal, a Villano con esta falta, ya que hizo la falta número 6 y nos marcaron el penal. Todo quedaba en Crespo. Veríamos si lograba atajar. ¡Gol! 6-6 se empataba el partido, chicos. Pero al sacar el balón pasaría probablemente lo más épico del partido. Yo sacaba este disparo desde media cancha. ¡Gol! ¡Golazo! Vean qué golazo que marqué, chicos. Desde media cancha, poste y se mete. Lo festejamos como nunca. Era el 7-6 y ya debía terminar esto. Sí o sí, íbamos a ganar el partido, chicos. ¡Golazo de ensueño! Gol del gane de último minuto desde media cancha. Porque sí, terminaba el partido. Marcador final, ganábamos 7-6. Y miren cómo todos festejaban. ¡Hola! ¡Qué locura de partidos! ¡Uy! 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 A lo mejor es la clave que Sad no juegue. ¿Lizzy ya MVP, eh? ¡Pinche Derek! ¡Uy! ¡Ganamos! ¡No lo puedo creer! ¡Pura manoneta! No, chicos, es que no inventen, no lo puedo creer. Ya han pasado varios días desde que le ganamos al primer lugar del torneo y sigo con la sonrisa de oreja a oreja. Y es que sí, son un equipo complicadísimo. Al inicio del torneo nos enfrentamos, como con todos los equipos, y nos golearon 6-1. Íbamos perdiendo al medio tiempo como 4-0, esta vez íbamos 2-2. Para terminar pronto, hicimos historia en esta liga. Ningún equipo le ha podido empatar al Real Retoño, ni siquiera ganarle. Nosotros logramos la hazaña. Hicimos lo imposible. Para que se graben eso en la cabeza, chicos. Que este video les deje como enseñanza que nada, nada en este mundo es imposible. Con perseverancia todo se logra. Y aún no cantaremos victoria claramente, porque la semifinal o la final va a ser contra ellos. Estamos muy cerca de que lleguen las semifinales. Quedan aproximadamente nada más 5 partidos para que acabe el torneo. Debemos seguir ganando todos los partidos que vienen. Súbanse a la manoneta, chicos. Síganme en Instagram si quieren que les pase el horario para que vayan a apoyarnos, salgan en los videos y cada vez seamos más fuertes gracias a ustedes. Revienten este video con muchos likes, nos lo merecemos. Comenten cuál fue su gol favorito. Épico, épico partido. Les dije que iba a ser uno de los mejores de la temporada. Mi nombre es Manuel Yáñez. Cuídense mucho, chicos. Bye. I was walking with the ghost.